La escultura, al igual que otras expresiones artísticas, empieza a desarrollarse en la época prehistórica. Sus primeras manifestaciones aparecen en forma de figuras femeninas elaboradas en hueso, marfil o piedra, al parecer relacionadas con el culto a la fecundidad. Por ello, son conocidas genéricamente como Venus paleolíticas. Comencé a trabajar con la madera tal vez hace unos 25 años. Trabajé en una fábrica de adornos finos, una famosa juguetería que hubo en Ciudad Quesada. Esa juguetería manejaba todo tipo de herramientas. Ahí comencé yo por 5 años a manipular todas esas herramientas y a conocer la madera, porque hay primero que conocer la madera, identificarse con todo ese montón de cosas que se pueden hacer a través de ella. Yo soy 100% autodidacta. Pasaron muchas cosas previo a esto. Yo trabajé en un taller de mecánica, entonces para mí es muy fácil hacer cualquier herramienta. Yo la mayoría de mis herramientas yo mismo las hago, inclusive hago herramientas para otros artistas, amigos. Entonces fue como una especie de cursos que la Universidad de la Vida me dio antes de tal vez abrirme esa brecha como escultor. El primer trabajo se llama Apegados a este suelo o a esta tierra y era en cedro. Entonces yo estaba emocionadísima con la madera porque quería ponerle unas cintas de bronce que recorrían toda la figura humana, ¿verdad? Entonces me enamoré porque en el proceso de estarla haciendo uno está pensando, se le ocurren más cosas y entonces eso es lo mágico, porque ya cuando uno termina el trabajo ya siente que no le pertenece. Ya no es mío, ya lo hice. Antes de la escuela, es más el vacilón y jugar con yeso y jugar con arcilla y todas las cosas que en la casa taller, porque siempre fue casa taller, donde mamá se trabajaba y papá llegaba a hacer esculturas en madera y cosas así. Entonces era interesante, ¿no? Era un juego aquello. Después papá ya habían tenido sus broncas de mamá y mi papá, entonces se habían separado y entonces papá llegaba ya mucho menos a la casa y yo pues casi que estaba ahí a cargo con mamá del taller, haciendo la mayoría de las cosas complicadas, moldes, diseños, esculturas para reproducir, cosas que, o sea, llevar adelante el taller. Lo que más me gusta de arte es que uno puede meterse a hacer un montón de cosas, desde electricidad o mecánica o todo, sobre todo en escultura. Madera, piedra, hacer de todo un poco, saber de todo, es como ese gusto por conocer más cosas. Bueno, yo empecé a los 19 años. Era estudiante de talla en madera de un curso que se llamaba talla artesanal de Lina. Y recuerdo que una tarde el profesor don Jesús Bermúdez dijo, bueno muchachos, me tengo que ir temprano porque tengo que terminar una escultura. Y es curioso, pero yo tenía 19 años ya. Y parecía que era hasta ese momento que yo escuchaba la palabra escultura.
Entonces, yo decidí acompañarlo y ver qué era lo que él estaba haciendo. Y él me hizo algunos comentarios ahí y me dijo que bueno, pues que yo tenía afinidad con la cuestión y empecé a... me lo creí. De ahí salí y me dediqué a trabajar la artesanía. Llegué a un momento en donde ya se convierte en rutina. Se tienen las plantillas y se tienen los estilos guardados y cuando piden una cosa se hace y piden otra, nada más se saca y se va copiando. Pero parece que uno siente la necesidad de crear algo, de estar renovando los estilos, de estar cambiando. Y en la artesanía es muy complicado porque cada vez que uno inventa una cosa nueva, primero hay que probarla en el mercado. Pues lo que pude aprender fue casi que lo que nos dejaba o nos daba, y porque sí, libros, teníamos muchos libros de que papá nos llevaba, de Da Vinci, Rodin, de todo lo que era la historia del arte, y sobre todo en escultura, un poco más la tendencia a la escultura, porque a papá le encantaba. Y entonces esa enseñanza, papá siempre preocupaba porque aprendan, dibuje bastante, haga, esté constantemente en esto. Y yo llegué como a rechazar aquellas. De hecho, me metí a estudiar un curso ahí libre de esos de sistemas de alarmas. Me metí a estudiar radioelectrónica, me metí a estudiar fotografía, me metí todo lo que no tuviera que ver ni con arte ni con escultura, ¿verdad? Al igual que mi papá, yo le estaba huyendo a las artes. Porque, no sé, estuve mucho metido en eso de estar dibujando y pintando y con todo lo que he visto en el taller, que no quería meterme en ese mundo, quería arquitectura o alguna ingeniería o algo diferente. Y me metí a topografía, pero no sé, conocí a alguien que era de artes y me antojó y simplemente me pasé. Yo lo que iba a hacer era cambiar la artesanía por la escultura. De hecho, yo tenía unas esculturas hechas mías, pero no tenía el conocimiento, ni la educación, ni la cultura para saber a qué corriente artística pertenecían. Porque la gran pregunta de todo mundo es si a estas piezas que no tienen cabeza, ¿por qué no les pongo yo la cabeza? Y yo mismo me hacía esa pregunta. Por largo tiempo, el hombre y los animales constituyeron los únicos protagonistas de las representaciones escultóricas, pero como todo proceso humano, fue evolucionando para acoplarse a las necesidades de la época y a sus posibilidades. En consecuencia, la temática y los materiales han ido cambiando para acoplarse a las intenciones expresivas de los artistas. Por los años 70 y resto, que me puse ya con más constancia a hacerlo, escultura y a trabajar. Yo digo escultura porque eran mis propias ideas, porque siempre había estado haciendo imágenes, entonces, pero las imágenes no, para mí no eran escultura, porque eran contratos pedidos, eran cosas como obligatorias, con conceptos obligatorios. Me informé de que la Universidad de Costa Rica estaba lanzando unos programas para preparar, para mejorar la calidad de los artículos, para buscar la gente con talento y encarrilarla, ponerla a hacer las cosas debidamente. Ellos revisaron todo mi trabajo y me dijeron que estaba bien, que todo estaba bien elaborado, bien estilizado, que caminaba bien, pero que como el programa se llamaba Nuevas Propuestas, que yo podía elegir algo y con solo una iniciativa, con solo un proyecto que yo tuviera, ellos podían definírmelo. Yo soy de Capellades, Alvarado, allá en Cartago, y recuerdo que era muy común ver el lugar lleno de neblina. Entonces me gustaba, muy jovencito, pensar o soñar que el mundo era el tamaño de lo que podía ver, digamos lo que podía ver en la neblina. Era un mundo muy, muy, muy pequeño. En ese mundo pequeño, mis personajes favoritos eran, qué sé yo,
Don Célimo, que era un señor que sembraba por allí chiverres, y el otro señor que bajaba a caballo, y entonces para mí aquellos eran personajes importantes, o el señor de los bueyes, que cómo podía él solo controlar todo aquel peso y aquellos grandes animales. Y entonces, en cuanto tuve la oportunidad de tallar, de hacer escultura y de tener el control, que nunca se termina de tener, el control de la mente sobre las manos, empecé a tallar esos personajes. Desde chiquito yo dibujaba y entonces me comencé a meter también por la pintura, era lo que más hacía. Incluso estudié escultura porque dibujaba y pintaba tanto que yo no quería meterme más en eso. El haber estudiado me ayudó, es en el dibujo, que ya con ver las proporciones y las formas. En la pintura, no sé, tal vez sea eso que se habla todo el mundo de la sangre y todo eso. Porque para mí el color sale fácil, o sea, no es tanta la complicación que tengo en ese aspecto. La pintura es una forma de expresarme y de hacerlo velozmente, así nada más, así como quiero liberarme un poco y me pongo a pintar. Que salgan encargos de eso, pues bien. Esa escuela de investigación y experimentación, a lo tico, digamos, que es arreglárselas a como uno pueda, me dio esa posibilidad de hacer exposiciones o hacer arte en muchas técnicas y alternativas. Y de hecho, pues hasta fui como explorador, como niño explorador, a hacer esculturas en nieve, que nunca había conocido la nieve. E hice esculturas en nieve, que eran piezas de 3 metros por 3 metros por 4 metros. Eran bloques grandes, eran esculturas monumentales. Como cada material tiene su significado, a mí me gusta ponerlos a dialogar de acuerdo a lo que se quiera decir. Entonces, por ejemplo, yo tengo un trabajo que se llama El Triturador, que habla de un momento en que una persona se está muriendo. Entonces, esta persona es representada por madera, es un cedro, es un nazareno rojo. La figura está dando unas sombras, es el metal. Y hay un ente que está llevándose la sombra de la figura humana, representado por la piedra. Entonces son los tres materiales que están claramente dialogando y que están apoyando el concepto, que no solamente están ahí porque yo quise mezclar materiales así como por el azar, no, para nada. Mi material favorito, tal vez por la parte, tomando en cuenta que yo vivo de la escultura, es la madera, pues es un material cálido, a todo mundo le gusta tener una pieza de madera en su casa. Yo no tallo maderas preciosas, no tallo cocoolo, no tallo ronron, no tallo ninguna de esas piezas, aunque lo he hecho, porque considero que el más importante sobre el material es el concepto de la obra. Es normal encontrar entre mis obras alambres, porque yo trabajo maderas de desecho. Lo que hago es integrarlas simplemente. Una pieza de cenízaro, una pieza ya estaba desechada y me salieron 4 grapas y me salieron 5 alambres, ¿verdad? Entonces lo que hice fue simplemente integrarlos, darles que fueran parte de la obra y lo vendí a un señor allí. Él estaba fascinado, me decía que eso era lo que más le gustaba, los alambres y las grapas. Y me hubiera dicho, le compro unas cuantas más y se las pongo, ¿verdad? Los materiales perfectos para trabajar la escultura, bueno, la talla principalmente, la piedra, porque es gratis, porque está ahí, porque uno no está ayudando a dañar el ambiente, y ella es muy noble, es un reto, y tiene su significado, tiene su lenguaje. Lo transmite más a lo telúrico, al cosmos, al infinito, a lo que ha estado antes que el hombre y que estuvo porque
vio nacer al hombre y vamos a verlo morir. Esa es la piedra. Entonces, la madera, también trabajo con ella, porque representa la tierra misma, lo que nace de la tierra, lo que crece, y es la calidez del hogar, es muchas, mucho, representa mucho el sentimiento de la madre naturaleza. El metal representa, yo lo veo más ligado al hombre, a la tecnología, a las conquistas, a la era industrial, a lo humano. Con la madera yo no tengo problema porque, para empezar, es barata. Es barata relativamente, pues un trabajo de estos es un trabajo caro y lo que vale el pedazo de madera casi no entra ni se toma en cuenta. Los pedazos grandes, los sobros, lo que son nudos, porque la madera para aserradero, las partes nudosas no las aserran porque quiebran, no tienen hilo. Entonces, las horquetas, las vueltas, los palos torcidos, los palos huecos, todo eso yo lo rescato después de que alguien ha madereado en una finca y esa es la madera que yo me traigo y es la parte más linda de la madera, porque tiene los hilos encontrados, porque es más fuerte, porque tiene partes tratadas por el ambiente, partes donde se ha venido pudriendo, partes quemadas. Tiene el contraste de que la madera en la parte de afuera es de un color, en la parte de adentro es de otro. Me da varias tonalidades. La finalidad del quehacer escultórico suele remitir a la mera función ornamental. La escultura cumple diversas funciones, entre ellas la religiosa, que aspira a la representación de los dioses. También la función conmemorativa, para resaltar la importancia de algún personaje o evento social. Frecuentemente estas esculturas están ubicadas en espacios públicos, sin olvidar la imprescindible función didáctica que ha cumplido la escultura a lo largo del tiempo. A la gente, a la mayoría de las personas, les gusta lo figurativo. Lo figurativo significa la forma reconocible. Que si ves, ojalá figura humana, le encanta. Eso se vende muchísimo. Lo que pasa es que yo no quiero hacer esto porque terminaría repitiendo lo mismo, repitiéndome. Tal vez llegaría a ser la figura humana si fuese que me presto para solo querer vender de memoria, al dedillo, con los ojos cerrados, pero entonces eso me limita porque yo no podría expresar lo que quiero decir si siempre trabajo solo pensando en el dinero. Al final de cuentas, pues la escultura no es una cosa de material, el material lo resuelve de acuerdo a las herramientas que puedo usar. Es de conceptos, de valores tridimensionales, de volúmenes, pero asimismo también el arte, como yo lo entiendo, es para comunicar, es una cuestión del espíritu, pero el espíritu colectivo, es de la humanidad, no es una cuestión de hacer objetos para comercializar. Aunque se pueda vivir vendiendo artículos de arte, no es el fin es la comunicación, el fin es crear cosas que nacen del espíritu, que nacen de la comunicación. Anteriormente se creía que el artista era una persona que se metía por allá en una caverna y a los 3 meses salía con una obra de arte en la mano y que en ese lapso pues, se ponía en comunicación con el cosmos o que había algo sobrenatural que lo iluminaba. Yo no creo en eso porque ya después de que apareció la imprenta ahora todo sale solo. En vez de inspiración lo que hay es una gran necesidad de trabajar y de hacer algo nuevo cada día. Yo le llamo más bien búsqueda. Tengo muy pocos clientes, tengo muchos amigos. Entonces, por ejemplo, tengo una señora ahí, muy amiga, una señora que adoro sobre todas las cosas, doña Flori Marín, que es una belleza de persona. Es una clienta, pero jamás podría tratarla como una clienta. Ella es una muy buena amiga mía. Entonces ella siempre me llama Fabio, yo la llamo, mira qué tenés y ocupo algo para tal lugar, para tal espacio. Y entonces es así como vendemos los trabajos. Tengo más amigos que clientes.
y casi siempre mis clientes terminan siendo mis amigos. A mí nadie me pide nada, yo no le hago nada a nadie por encargo. Ni, es una cosa de según el día, yo me levanto y me fijo a ver, me pongo a hacer máscaras. Ese día hay ánimo para hacer las máscaras, me quedan muy bien. Un otro día hago figuras de mujeres, otro día hago pájaros. Y hay otros días que me pongo a crear una figura diferente a todo, a ver qué se puede crear nuevo. No tengo muchas ambiciones, es más que todo poder sustentarme, sobrevivencia, pero porque siento que he logrado bastante en esto que he transcurrido mi vida, que es precisamente ser feliz en este momento, y es lo que quiero es seguir siendo feliz. Con esto de los simposios que se están realizando mucho, lo que se quiere es que las personas se involucren más en la escultura y más en el arte, porque a medida que las personas aprenden y se dan cuenta no solo del proceso, sino de lo que significa y de la importancia de ese trabajo, y deja de pertenecer solamente a una élite, ¿verdad? Porque esa no es la idea. La idea es que el arte le pertenece a la gente. Sería como un sueño que todo Costa Rica estuviera lleno de esculturas y que estuviera lleno de murales, y que la gente pudiera entender y a la vez ir formando a sus hijos con una educación más integral, para que no solo piensen que en esta vida la escultura o el arte es nada más un hobby o algo que no tiene sentido. Yo he chocado, quizás, bueno, hemos chocado por la cuestión de valoración artística con técnicas que se usaban en la Universidad de Costa Rica o se han usado en la Universidad de Costa Rica. Ahora pues hay profesores que se han modernizado, diría yo, porque ese concepto de que el escultor es el que se parte el brazo con la gubia y el mazo, o con el cincel y el mazo, y si no, no es escultor. Eso no, o sea, a mí no me entraba esa, no me cabía eso en la cabeza, porque no, es el objeto es plantear arte, no es cómo lo hace, y los recursos a los que pueda recurrir. Yo trabajo mucho con motosierra y hago la obra prácticamente terminada a motosierra, pero es eso, estoy planteando una idea, no es cómo se hace y qué tan acabado lo hago. Yo lo que hago es emprender una búsqueda por las cosas que no están y que yo puedo crear. Entonces, con base a lo que estudié yo, los patrones artísticos, lo que permite la madera en la estilización, pues en el proceso de crear formas, las formas van saliendo. Lo único que uno debe tener es una idea de qué es lo que quiere hacer, y en ocasiones hasta la misma madera ayuda a que la idea se concrete. Estábamos trabajando y ya llegaba un señor todos los días. Desde que trajeron las piedras que estaban ahí en bruto, el señor llegaba y no creía que yo fuera a trabajar una piedra de casi 2 metros, y me preguntó qué iba a hacer yo de ahí. Ya yo le expliqué que iba a hablar de la libre expresión, y me decía, pero ¿cómo usted va a hacer eso? Bueno, sigue viniendo todos los días, y todos los días duró 9 días el simposio, y en ese tiempo él iba llegando y cada vez se quedaba más asombrado. Y yo toda empolvada, porque uno está todo empolvado, y se me quedaba viendo y me decía, pero muchacha, usted con computación, con todos estos trabajos que hay, ¿por qué le fue a gustar estar tan empolvada y respirando tanto polvo y trabajando con esas máquinas tan pesadas y usted tan chiquitita? ¿Por qué? Y yo me reía tanto porque no se trata de eso. Yo le explicaba que no, primero que todo no hay que ser tan fuerte para trabajar con esas máquinas, es nada más de maña.
y que tiene que ver con el gusto por lo que se hace. Y al final quedó enamoradísimo porque pudo ver todo el proceso, entendió que no era imposible de realizar.